Fierros, yo soy Cerecero. En esta ocasión vamos a empezar con esta nueva serie que va a ser Road to Division 1 en FIFA Ultimate Team, donde deberán jugar todos los partidos que correspondan para llegar a la primera división y levantar ese anhelado título que es tan difícil de conseguir. Pues bien, vamos a iniciar con cómo empecé mi primer equipo de fut en este FIFA 15. Pues bien, lo que quiero hacer es como respetar un poco la vieja escuela, o sea, hacer un poquito más de feeling a esta serie para que se ponga buena. Entonces lo primero que hice fue contratar a Susi a préstamo, que se me hizo bastante rentable porque eran muchos partidos los que me lo prestaban. Y la primera regla que me dije fue: no voy a comprar ningún jugador, todo lo que con lo que arme mi equipo va a ser con jugadores que me salgan en los sobres. Entonces esa es la regla para esta serie, para poder llegar a la división 1. Y solamente mantuve a un jugador de los que me sacaron en mi primer sobre de regalo que te dan cuando empiezas tu fut, y ese es Scully. Es un delantero, es irlandés, parece loco, pero es un jugadorazo. Y todo mi demás equipo lo armé con estos sobres que me regalaron. No sé por qué me los dieron, pero estaban en mi fut, entonces estuvo increíble. Y con esos armé mi primer equipo, que básicamente es este, y se los muestro. Primero tenemos aquí a Gibbs, que fue un jugador que me salió en un sobre de oro. La verdad es bastante rápido, tiene buenas condiciones. Y traté de poner jugadores con movimientos hábiles que fueran habilidosos. Aquí está Moses del Stoke City. Este lateral derecho, el medio derecho, corre bastante bien y driba muy bien. Me salió también Landon Donovan, que me hizo ahí pareja muy bien con Susi, al que le debemos nuestra clasificación al Mundial. Este hombre, Graham Susi, que le debemos la clasificación al Mundial de México y muchas cosas más. Lo contratamos por 16 juegos. Se me hizo bastante rentable el hecho de poderlo fichar. Y aquí está, miren nada más a Scully. Miren sus características de Scully. Es de la República de Irlanda. La verdad es que es medio tronquito, pero tiene al lado a Eder, que este es un jugadorazo, es seleccionado portugués, tiene muy buenos movimientos de habilidad, y atrás está Landon Donovan. En la defensa, pues coloqué jugadores de España, que también son bastante buenos, por ahí los vamos a ir mencionando durante el juego. Y este fue mi primer partido, bastante decente el equipo contra el que jugué. Ahí está Gervinho por ahí, toma Rosicky, también ahí de un lado, tenían a Keylor Navas, que está ahí calentando la banca del Madrid, y aquí empezaba el partido. Ahí empezamos con una falta, Moses lo bajaron ahí del camión a palazos, y parece ahí que le sacaron tarjeta amarilla a este pelón, que la verdad entró con Toño. Acababa de empezar el partido, minuto 3 ya con amarilla, brother, ¿qué hubo? Y aquí la tiene Donovan se dribla uno, se quita otro, no puede mantener el control de la pelota, pero aquí el rebote a Scully, la robó para Eder, no puede mantener el control de la pelota, pero ahí así de rebotes nos da la pelota, Scully para Cristóforo la retiene para Scully. Ya se metió Cristóforo, aguas, chicas de Cristóforo. Ya metió Donovan para Cristóforo. ¡Golazo! ¡Un golazo de Cristóforo! ¡Loco! La metió ahí al minuto 8. Y nos daba el 1-0. En un partido difícil. Estos jugadores son troncos. La verdad es que no tenemos buena química, pero hay mucho corazón. De hecho, este equipo se llama Brave Hearts porque son corazones valientes, son corazones que laten a mil, que quieren una oportunidad en esta vida, como muchos jugadores de la primera división A, de las segundas divisiones, los ahí de Coyotepec. O sea, son jugadores que están buscando con el hambre de triunfo, de que alguien los vea, de que aquí estoy, papá, y aquí está Eder. Y se quita uno, y se quita dos, y se quitó al otro. Ahí lo están presionando, pero no se la quitan. Ahí está corriendo. ¡Uy! Se lo llevó. Lo que está haciendo es una exquisitez, es una diablura, y ¡uf! Se la quitaron. Por eso lo que les digo, este es el hambre, este es el corazón, el coraje. Vean a Scully, este jugador de Irlanda. Yo creo que venía del bar cuando lo ficharon. Se quita uno, mantiene la pelota, no puede driblar porque no sabe. Se quita dos, de cómo pudo, como Dios debió entender, manda un centro buenísimo y no puede cabecear, pero le queda a Gibbs, que dieron un tiro, un riflazo, y Keylor Navas logra sacar la pelota. El partido estaba calientito, los jugadores estaban muy bien, aquí se la dan a ver, que está solo, se quita uno. ¡Qué drible! ¡Uy! Keylor Navas estaba siendo el hombre del partido. El hombre del partido. Y aquí toma Rosicky. Este es un killer. Era el empate. ¡Uy! Lo que hubiera significado el empate en ese momento. Aquí ni sabe el segundo tiempo. Y Scully la controla. Y Scully, este que tiene hambre, tiene rabia, quiere triunfar. Se quita uno, se quita otro. ¡Va a sacar el riflazo! ¡Ay, Diosito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo metiste, Scully! ¿Dónde está Mulder? ¿Dónde está Mulder, Scully? ¡Qué golazo se acaba de aventar Scully! Ve nada más en la manufactura. Aquí pudo haber sido Cristiano Ronaldo, pero no fue Scully. ¿Dónde la metió, por el amor de Dois? Vean a dónde, al ángulo, al palo contrario, al portero.
Keylor Navas, que tenía un partido increíble, lo estaba teniendo, no puede con ese riflazo que va al ángulo. Y lo que hace Scholes es increíble, da gracias al Señor de los Cielos por lo que estaba pasando, por la locura que se estaba viviendo. Y era una fiesta en ese momento todo. Ahí van Landon Donovan fallando. Aquí un tiro al final, ya eran gritos y patadas de ahogado. No pudo hacer nada este brother contra el que jugué. Un partido durísimo, muy bien ganado. Muy bien ganado, se están ahí conociendo todos, llegando de diferentes partes del mundo, casi casi se bajaron del aeropuerto y a jugar, órale, todos. Pero fue un partidazo, para hacer el primer juego no estuvo nada mal. Se estrenaron Scully y Cristóforo y los primeros 3 puntos del equipo. Pues bien amigos, espero que les haya gustado esta serie. Vamos a seguir poniendo muchos videos sobre lo que estemos haciendo en Road to Division número 1. Ya lo saben, la regla aquí es no comprar jugadores, ni FIFA Point, ni nada de eso. Todo lo que va a salir y todo con lo que se va a jugar son en sobres con monedas ganadas en estos partidos con el sudor de estos hombres como Scully, como Cristóforo, como Donovan. Pues bien amigos, recuérdenlo, metiendo goles en Irlanda del Norte como Scully al ángulo y donde nadie se los espera, FIFA la vida.